cómico. No. ¿Por qué me tenía que levantar? Amigos, cada año se reúnen fanáticos en la San Diego Comic Con para una serie de revelaciones y apariciones de las principales estrellas y creadores de la industria del entretenimiento. Ahora el problema es que este año no habrá Comic Con. Y todo es debido a la actual crisis del coronavirus. Gracias, coronavirus. La mayoría de los eventos públicos importantes se han propuesto, cancelado o movido en línea, y la San Diego Comic Con no es una excepción. Me estoy volviendo loco. La famosa conferencia geek, que atrae a más de 100.000 asistentes cada año, está planeado para el 22 al 25 de julio de 2021. Los organizadores del evento sorprendieron a los fanáticos al lanzar la iniciativa Comic-Con at Home. En casa. Comic-Con. 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 Ahora, aquí está todo lo que sabemos sobre el evento digital y cómo los fanáticos podrán participar. ¿Qué es la Comic-Con en casa? Básicamente, se anuncia como todo lo que los fanáticos adoran de San Diego Comic-Con, menos la molestia de navegar en un evento tan grande. La información es relativamente escasa en este momento, pero es bueno saber que la Comic-Con existirá de alguna forma este año. El evento tendrá lugar del 22 al 26 de julio, que es cuando San Diego Comic Con se programó originalmente. ¿Qué eventos incluirá Comic Con en casa? Es probable que algunos de los paneles, entrevistas y anuncios generalmente relegados en Hall H seguirán sucediendo durante el evento digital. Esperemos ver al menos algunos de los actores del Marvel Cinematic Universe, DC TV y otros paneles de conducción de fanáticos, virtualmente. Sin embargo, debido al cierre de las producciones de películas y televisión, alguna de esas grandes revelaciones y debuts de trailers pueden quedar en espera hasta más adelante en el año. ¿Cuánto costará ver esta transmisión en vivo? Comic-Con at Home proporcionará esa experiencia de forma gratuita para todos. Los organizadores de la convención incluso proporcionarán a los fanáticos insignias que pueden imprimir en casa. Ok, todo esto suena interesante, va a ser una nueva experiencia para todos, pero estoy muy emocionado porque para los que no han tenido la oportunidad de asistir a la convención de la Comic-Con, tendrás la oportunidad de verlo desde tu casa, así que no se pueden perder esta transmisión, amigos, va a estar muy interesante todo este rollo, pero ya falta muy poco, ¿y quién de ustedes no se va a perder de esta transmisión? Déjenlo aquí en los comentarios. Amigos, si disfrutaron de este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de mi contenido, y nos vemos hasta la próxima. ¡Woo!